¿Estás a disposición como para jugar desde el arranque? Sí, por supuesto, ahí hemos probado, fuimos mejorando, así que bueno, mañana terminaremos de probar y hablar con el cuerpo técnico para ver si podemos jugar o no. Hay algunas cosas a tener en cuenta, ¿no? El clima, que no es de favor, y que después dentro de 2 semanas se viene el clásico, y imagino que tampoco te lo querrás perder, así que hay varias cosas a tener en cuenta. Sí, por supuesto, pero bueno, ahora el clásico se ve en una semana, ahora tenemos que ver un Racing. Tenemos que probar lo mejor que pueda cada uno, a ver si yo puedo jugar, jugaré, lo hablaré mañana con el cuerpo técnico para ver cómo manejamos esta situación. Yendo al partido, Diego, es un rival que viene a perder el clásico, que seguramente que ante su gente querrá revertir el mal resultado de la semana pasada y que saldrá a atacarlos, ¿crees? Sí, va a ser un partido muy duro, yo creo que va a ser un partido de ida y vuelta, nosotros también necesitamos los 3 puntos, igual que ellos. Ellos por ahí van a estar un poco más desesperados, porque dijiste vos de la pérdida de un clásico, que es algo muy, muy pesado. Así que bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos, hacer un partido inteligente, tratar de cerrar el arco nuestro en cero, que es una deuda que venimos teniendo.